What is the truth about our ability to fight the growing menace of communism? Well, first, we must recognize communism for what it is. Mr. Khrushchev understands only strength and firmness. To apologize to him just means weakness. Our next president must show clearly that America won't stand for being pushed around anywhere in the world. When Mr. Khrushchev says our grandchildren will live under communism, we must answer his grandchildren will live in freedom. When he says the Monroe Doctrine is dead, we say the doctrine of freedom applies everywhere in the world. The only answer to communism is a massive offensive for freedom. Freedom from hunger, from disease, and a victory for the ageless hope of people everywhere. Freedom from tyranny. If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist. If a person supports organizations which reflect communist teachings, or organizations labeled communist by the Department of Justice, she may be a communist. If a person defends the activities of communist nations while consistently attacking the domestic and foreign policy of the United States, she may be a communist. If a person does all these things over a period of time, he must be a communist. But there are other communists who don't show their real faces. Por medio de la propaganda impresa, una ideología perturbadora extraña a nuestro medio ha estado y pretende seguir amenazando a la sociedad argentina, el comunismo. Mal se propaga también mediante la acción organizada de agitadores profesionales. De ahí los actos de sabotaje, las huelgas, la paralización de obras, incendios intencionales y luego la anarquía, disturbios, perjuicios de toda índole, el desorden, la violencia. Contra la peligrosa infiltración de teorías tan disolventes como destructoras, la policía de la capital ha organizado la sección especial, la de represión del comunismo. Numerosos allanamientos y detenciones han revelado la existencia de diversas publicaciones comunistas distribuidas en todo el país. La policía dispuso recientemente, para arrancar de cuajo el mal que amenazaba minar nuestro medio social, la destrucción de cientos de miles de libros y folletos de propaganda. Así combate este peligro social el actual gobierno de la nación. El pueblo debe estar advertido. En nombre de utópicas promesas de mejoramiento económico, se trata de sorprender su buena fe. En nuestro país reina la tranquilidad, la paz. En la Argentina no puede ni debe penetrar el comunismo. Toda medida de represión será siempre justificada frente a los intentos disolventes, los principios de religión, de familia y de patria, en la fraternal y progresista sociedad argentina. Sí. This is a Russian PT-76, the current Red Army amphibious tank. It is now the property of the United States. It was not given to us by the Russians, nor did we purchase it, nor did we capture it in battle. You could say that it was obtained.
all 15 tons of it through intelligence channels. Or you could say we stole it. Once upon a time, spying or espionage was a fairly straightforward game. But we have come a long way rather quickly from Mata Hari. There is something new in the science of spying. It's not just stealing military hardware and secret plans, but using tanks and plans and men to promote our policies around the world and sometimes to overthrow governments we don't like. Hay un final feliz. No puedo garantizar el mismo final para la película que están a punto de ver. La historia no ha terminado y ustedes, los espectadores, son parte del conflicto. ¿Cómo vamos a combatir el desafío comunista? Depende de ustedes. Lo que ocurrió en el pasado y lo que ahora ocurre es poco alentador. ¿Qué creen que es esto? Tumultos provocados por comunistas en San Francisco. Miren esas caras, las caras del comunismo en América. United Fruit Company de Boston poseía 500,000 de acres de tierra, el ferrocarril, el puerto y las telecomunicaciones. Pero a la mayoría de los campesinos guatemaltecos les resultó difícil sobrevivir. En 1950, Jacobo Arbenz fue elegido presidente. No era comunista, pero algunos de sus aliados más cercanos sí lo eran. Un ex militar, Arbenz buscó modernizar la sociedad atrasada de Guatemala. Washington estaba alarmado. Lo que nos enfrentamos aquí con la intervención obvia de una potencia extranjera, porque estos partidos locales no son realmente locales, están siendo financiados o asesorados por una potencia extranjera, es decir, la Unión Soviética. El gobierno de Arbenz, que había estado en el poder desde 1950, no contaba con ningún apoyo logístico de la Unión Soviética. Ni siquiera teníamos relaciones diplomáticas. No había ninguna misión soviética en Guatemala. El presidente Arbenz inició un programa de reforma agraria, comprando tierras en barbecho para distribuirlas entre los campesinos. En compensación, ofreció a los terratenientes los valores que ellos mismos habían declarado para los impuestos. A United Fruit le ofrecieron poco más de $1,000,000 por su terreno. Cuando Arbenz declaró la nacionalización, la empresa, respaldada por Estados Unidos, reclamó $16,000,000. Vio que yo no me puse contento. Vio que no me veía muy complacido. Y me dijo que... No te... Dijo, ¿no estás contento con la noticia? Pues yo le dije... Y le respondí, ahora vamos a tener que pelear en dos frentes. ¿Dos frentes? Vamos a tener que luchar internamente contra los terratenientes y también contra Estados Unidos. En este callejón sin salida, Estados Unidos nombró a John Purifoy como su nuevo embajador. Purifoy había tenido experiencia en los esfuerzos comunistas para ganar el poder imperial. Purifoy en esa ocasión le dijo a Arbenz. Purifoy le dijo a Arbenz, señor presidente, podemos arreglar todo este asunto de la United Fruit Company para que usted pueda llegar a un acuerdo satisfactorio con ellos. La United Fruit Company no es el problema. El problema son los comunistas que tiene en su gobierno. Nada menos que John Foster Dulles, jefe del Departamento de Estado, formaba parte de la firma de abogados que actuaban para la United Fruit Company. Su hermano, Allen, era el jefe de la CIA. Y que no les costó mucho. Así que no les costó mucho esfuerzo persuadir a su presidente, un militar, el señor Eisenhower, para darles luz verde para derrocar al gobierno de Arbenz. Para derrocar al gobierno. El estado de Dallas sube a la tribuna para instar a las Américas a que actúen unidas para prohibir la intervención comunista internacional en el hemisferio occidental. Esta conferencia se conmocionó por el cobarde ataque contra los miembros del Congreso de los Estados Unidos por parte de quienes profesaban ser patriotas. Es posible que ellos mismos no hayan sido comunistas, pero habían estado sujetos a la influencia incendiaria del comunismo que manifiestamente utiliza el nacionalismo extremo como una de sus herramientas. Arbenz volvió a ponerse el uniforme de coronel mientras se preparaba para la guerra.
Esquipulas, un importante santuario religioso en un país muy católico, la iglesia ayudó a organizar la oposición a Arbenz. Una operación de la CIA, cuyo nombre en código era PB Success, movilizó a exiliados y campesinos descontentos a la acción. Lo que queríamos hacer era tener una campaña de terror para aterrorizar a nuestro banco en particular, aterrorizar a sus tropas, al igual que los bombarderos alemanes Stuka aterrorizaron a la población de Holanda, Bélgica y Polonia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y simplemente dejaron a todos paralizados. La ONU se reunió en sesión de emergencia. La ciudad de Guatemala fue ametrallada desde el aire. Los rebeldes invadieron desde Honduras. La CIA sembró el pánico. Washington negó su responsabilidad. La información de que dispone Estados Unidos hasta el momento sugiere fuertemente que la situación no implica una agresión, sino una revuelta de guatemaltecos contra guatemaltecos. Los soviéticos fueron advertidos. Manténganse fuera de este hemisferio y no intenten iniciar sus planes y sus conspiraciones aquí. He tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder. Yo fui electo popular y mayoritariamente por el pueblo de Guatemala, pero he tenido que luchar en condiciones sumamente difíciles. Luchamos hasta donde las condiciones no permitieran, hasta un punto en que ir más allá de perpetuar todo lo que hemos ganado. La campaña de éxito estadounidense de PB derribó al gobierno y llevó a Arbenz y su esposa al exilio. 9.0 de sus seguidores fueron arrestados. Muchos fueron mantenidos en la cárcel sin juicio durante años. Incluso establecieron comités anticomunistas donde cualquiera podía ir y dar los nombres de las personas que habían sido leales a la revolución. Las luego serían secuestradas sin piedad, asesinadas, etc. Entre los que huyeron estaba un joven médico argentino, Ernesto Che Guevara, que fue a México y allí conoció a Fidel Castro. Recuerdo mis conversaciones con él. Estaba terriblemente indignado y amargado por estos hechos, que habían interrumpido una empresa que ni siquiera era radical. Fue un cambio relativamente sencillo, la reforma agraria, que fue muy justo y necesario. Pretendieron los norteamericanos, además, que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que nos negamos enfáticamente, ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos ni de nadie en el mundo a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido, solo acataríamos acuerdos multilaterales con iguales obligaciones para todas las partes. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. El señor secretario general de las Naciones Unidas, Bután, entendió nuestra razón. Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U-2 y otros tipos de aparatos espías que con toda impunidad navegan en nuestro espacio aéreo. Hemos hecho todas las advertencias necesarias para que cesen las violaciones aéreas, así como las provocaciones que los marinos yanquis
hacen contra nuestras postas de vigilancia en la zona de Guantánamo. Los vuelos rasantes de aviones sobre buques nuestros o de otras nacionalidades en aguas internacionales, los ataques piratas a barcos de distintas banderas y las infiltraciones de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Cuando viajo, aún me encuentro gente que me pregunta, ¿por qué son tan duros con los comunistas? Son un partido político como cualquier otro, una minoría y tan incomprendidos. Nosotros no queremos que sean incomprendidos, por eso hemos hecho este film. Y por eso les digo que son embusteros, taimados, ateos, asesinos y resueltos. Y no es un partido político como cualquier otro. Es una organización ilegal que recibe instrucciones de otro gobierno para destruir al nuestro. Es una conspiración criminal internacional. Es una forma de vida. Una forma de vida maligna. Revela condiciones similares a una enfermedad que se extiende en forma de epidemia y como una epidemia hay que ponerlo en cuarentena para que no infecte toda la nación. Nadie ha arriesgado su vida como yo lo he hecho. Estoy harto de oír eso. Muchos hombres arriesgaron su vida y vinieron a declarar ante este comité si eran militantes del Partido Comunista o no. Y permítame recordarle que Benedict Arnold también fue miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Está dando por hecho que soy un traidor. ¿Sabe lo que he dicho? No estoy dando por hecho nada. Yo no soy Benedict Arnold. Y es un escándalo que un hombre como yo tenga que presentarse aquí y sea crucificado por la prensa. Me está hundiendo. Tengo 3 hijos. Señor Weiler. Eso es lo que hace. ¿Quiere contestar a la pregunta, por favor? Ya lo he hecho. Conozco mi país. Hola, ¿se acuerda de mí? Soy la responsable del reportaje. Le llamo para ver si se ha decidido ya a dejarse entrevistar ante la cámara. ¿Eso cree? Sí, sí. Pero usted ha sido representante de los agricultores durante ¿cuánto tiempo? ¿15 años? Más de 15 años. Y la gente sabe que es usted trabajador y confían en usted. ¿Cree que si descubren ahora que es comunista van a pensar que ya no es tan buena persona? Sí, sí, lo sé, es un riesgo. Bien, esta es su decisión. Es una decisión que he tenido que tomar. Parte de mi trabajo es estatal o federal. Así que puede que digan, no podemos mantener a una comunista declarada. Pero yo digo, si un día muero, ¿por qué no dejar constancia? ¿Cómo podía ser considerada tan buena antes de mi trabajo y tan mala ahora cuando digo que soy comunista? Creo que es mi deber decir a la gente que me conoce quién he sido, quién soy y por qué lo hago. No es fácil por los amigos y la familia, pero creo que es preferible poner las cartas boca arriba. ¿Qué pensarán cuando sepan que son ustedes del Partido Comunista? Cuando usted se fue, Dan y yo discutimos eso. ¿Ah, sí? Sí, lo hicimos. Creemos que mucha gente se va a sorprender cuando lo sepan.
Y me parece bien que los que nos conocen y nos quieren lo sepan, si es que no lo saben aún. ¿Y qué de la gente que va a reaccionar mal? A la porra. Eso es lo que pienso. El comunismo, el gran tabú americano. Entre 1930 y 1950, casi 1 millón de americanos pasaron por el Partido Comunista de Estados Unidos. Van a conocer a algunos en este reportaje. Hemos querido presentar la espina dorsal del partido. Hombres y mujeres de la base, militantes durante muchos años. Una generación que alcanzó la mayoría de edad en plena depresión. Adoptaron la decisión de ser radicales, de desafiar la estructura misma de la sociedad. ¿En qué forma ha influido esta decisión en sus vidas? Es la trama de nuestra historia. Y no es una historia sencilla de contar. Muchos de ellos hablan por primera vez abiertamente de su experiencia como miembros del Partido Comunista de América. La policía dispersa las amenazadoras masas comunistas en la batalla de la alcaldía. Empiezan pacíficamente hasta llegar al ayuntamiento. Pero pronto las cosas empiezan a ponerse feas. Unos 1000 rojos desobedecen las órdenes de la policía de despejar. Las órdenes se hacen cumplir y se llevan por delante a algunos comunistas. A la policía le cuesta trabajo, pero logran dominarlos. Y la manifestación de rojos, una vez más, muerde el polvo. He estado en manifestaciones y he visto a la policía montada cargando contra los manifestantes. Y a los caballos pasar por encima de la gente. Los comunistas causaron fuerte impacto en una época. Muchas reformas que hoy consideramos obvias salieron a la luz pública por primera vez gracias al Partido Comunista y los miles de hombres y mujeres que trabajaron para él. Organizaron comités de paro, impulsaron la seguridad social y el seguro de desempleo. El partido luchó contra la segregación y la discriminación, que eran prácticas aceptadas entonces. Muchos latifundistas y hombres de empresa racistas tuvieron que enfrentarse a sus piquetes, boicots y sentadas. En el sur, los comunistas protestaron por los linchamientos y trabajaron en pro del derecho al voto de los negros. Quizá el mayor impacto de los comunistas fue en el campo laboral. En 1930, las principales industrias norteamericanas empezaban por primera vez a organizarse. Y los comunistas jugaron un papel primordial. Desde el automóvil a la siderúrgica, del mar a la minería, los organizadores comunistas se encontraban entre los más dedicados y preparados y en muchos de los nacientes sindicatos se elevaron a la categoría de líderes.
Hechos y resultados empiezan a revelarse y ya son detectados por las masas. No tendréis que dar complicadas explicaciones nunca más. El pueblo ve y comprende que lo que necesitan es una voz que se manifieste por ellos y una organización que los una. El pueblo marchará hacia adelante y con ayuda del pueblo obtendremos la victoria. Tenemos aquí en Estados Unidos un prejuicio demasiado obvio y objetable contra Rusia. Y esto, estarás de acuerdo, nace del miedo. En Rusia ha ocurrido algo extraño y premonitorio, amenaza con deshacer nuestra civilización actual e instintivamente tememos el cambio, para bien o para mal. Abrazamos nuestras comodidades, nuestros viejos hábitos de vida, nuestros viejos valores. Hay entre nosotros quienes susurran que este cambio significará oscuridad y caos, hay quienes afirman que no es más que una luz dorada que rodeará la tierra y la hará resplandecer de felicidad. Todo eso no me corresponde a mí decirlo. No soy más que un mensajero que pone sus notas ante ti, tratando de darte una imagen de lo que vi y de lo que habrías visto si hubieras estado conmigo. En ese medio año del que escribo, sentí como si estuviera presenciando continuamente eventos que podrían ocurrir propiamente algunos siglos después. Me sobresaltaba y sorprendía continuamente. Y, sin embargo, debería haber estado preparado para las sorpresas. Todos nosotros hemos sentido las profundas corrientes subterráneas que están cambiando el curso de la marea constante. La Gran Guerra no podía dejar a su paso un mundo sin cambios, ciertos movimientos de la sociedad estaban obligados a avanzar, otros a retrasarse. Hablo particularmente del socialismo. El socialismo está aquí, nos guste o no, al igual que el sufragio femenino, y se propaga con los años. En Rusia el Estado socialista es un hecho consumado. Nunca más podemos llamarlo un sueño ocioso de filósofos de pelo largo. Y si ese crecimiento se ha parecido al súbito brote de un hongo, si debe caer porque es prematuro, no obstante es real y debe tener un efecto tremendo en todo lo que sigue. Considerándolo todo, hay tantas razones para creer que la República Soviética de Rusia se mantendrá en pie como que caerá. El hecho más significativo es que no se caerá por la presión interior. Solo la intervención exterior, extranjera y hostil puede destruirlo. En el horizonte gris de la existencia humana se asoma un gran gigante llamado conciencia de clase obrera. Pisa con paso atronador por todos los países del mundo. No hay escapatoria, debemos salir a su encuentro. Todo depende de nosotros si se convertirá en un monstruo repugnante y feo que exige sacrificios humanos o si será el salvador de la humanidad. Debemos usar una gran previsión, paciencia, comprensión. De alguna manera debemos hacer un esfuerzo honesto para comprender lo que está sucediendo en Rusia. Y yo, que vi el amanecer de un nuevo mundo, solo puedo presentarles mi evidencia fragmentaria y dispersa con mucho asombro. Me siento como quien salió a recoger guijarros y encontró perlas.